Gustavo tiene, posiblemente tenga pluvalgia, algo así dijo la paramédica. Inglés, es la inglés. ¿Cómo fue el término que me dijiste? No sé si lo dije bien. Lo que pasa es que Gustavo ya tiene como ese dolor previo a varios días, entonces en la competencia se lo resintió. Así que lo más probable es que él pueda que tenga una pluvalgia, que es en la parte inguinal. De la ingle. ¿Te duele mucho, Gustavo? O sea, sí. Es que la primera pasada que me di al salir del táctico y me pisé como que con la izquierda, dio como que un estirón. No dije, wow, ya no aguanto más. Pero me sentí, resentí, pues un dolor. Entonces como que yo no iba a hacer esa última pasada porque la doctora me dijo, Gustavo, mira, tú eres el tirón, lo que pasó había pasado con Stefan en el inicio de la temporada. Fue lo mismo, o sea, algo parecido con eso y que yo me tenía que cuidarme porque eso se puede empeorar. Pero yo le dije que ya, voy a intentar a dar la última pasada para ver si puedo, pues. Pude, pero, ¿sabes? Entonces la doctora, Gustavo, es mejor cuidarte. El lunes tengo iluminación. Claro. Y luego un amenazado, entonces como que mejor cuidarte para que no empeore y que estás llegando a la etapa verde también. Que cuidarte tal cual, imagínate una dolencia como esa a estas alturas del partido. Bueno, acá Gustavo obviamente arriesgando todo por su equipo, dándole la victoria, pero ¿a qué precio? ¿A qué costo? Eso pues es preocupante para él, obviamente, además que él también está resentido de la rodilla. Y es la misma pierna, Gustavo, la misma pierna, la rodilla es la derecha y la ingle del lado izquierdo.